Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mile Recicla y Crea. Muy bienvenidos a un nuevo tutorial. Mire este hermoso trabajo, hecho con frascos de vidrio, estilo lecheritas tienen estos frasquitos, aquí vienen refrescos y me recuerdan a esos frascos antiguos que eran lecheritas, de frascos lecheras o canequitas. Mire qué hermosura. Quiero dedicarle este video, este tutorial a mi amiga Susi, Reciclaje Creativo, que tiene un trabajo así parecido, o sea, no es así todo, yo lo hago con mis cosas, pero trabaja mucho esos colores y estas botellas así. Entonces, amiguita, gracias por inspirarnos a hacer nuestro trabajo también, y eso es para todos, a todos nos inspiras, tienes un trabajo muy lindo, tus trabajos son increíbles, dedicado a ti con mucho cariño. Así que también los invito a que entren a ver el paso a paso, muy agradecida por siempre estar y por el enorme apoyo. Así que muchísimas gracias y nos vamos con el paso a paso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mile Recicla y Crea y empezamos con una clase más. Y miren, por acá tengo unas bellas botellitas, aquí vienen refrescos y parecen unas canequitas, así que le voy a dar un estilito muy lindo y voy a trabajar con mi relieve casero que yo ya se los enseñé. Aquí tengo acronal, aquí en Colombia se llama acronal, pero pueden utilizar pegamento de carpintero, ¿sí? Voy a utilizar harina de trigo, aquí calculé, ustedes ya le dan el cálculo y aquí utilicé un impermeabilizante acrílico para techos y mantenimiento, eso es con lo que preparan las pinturas también, y lo tenía con lo que enseñé a hacer pintura, entonces lo voy a reutilizar también porque me le da color y me lo va a dejar más fino. Bueno, pueden utilizar la pintura normal solo porque yo lo tengo, pegamento para que me quede un poquito más líquido. Muy bien, aquí ya lo tenemos listo, mire cómo quede bueno. Este es mi texturizador casero y me sirve para dar también esmerilado. Con un algodoncito, una espumita, perdón, vamos a trabajarla. Debe estar completamente limpia, yo la limpié con alcohol. La vamos a dejar secar. Antes de eso, les voy a mostrar algo más. Voy a terminarla bien y les muestro algo. Muy bien, ya está toda esmeriladita, mírenla qué hermosura. Ahorita tengo mi residuo de café, que lo amo, me fascina, quiero utilizarlo en todo. Vamos a colocar ese polvito alrededor del frasco, aquí va a ser algo diferente, solamente yo le doy una idea, ustedes toman la que a ustedes les guste más, ¿sí? Poquito porque voy a trabajar con esténciles. Muy bien, ya tengo aquí el residuo separado. Esto relieve caserito que yo ya les enseñé. Bueno, vamos a utilizar. Aquí tengo un esténcil. Esto queda súper fino. Esto no sale de acá. Muy bien, aquí tengo estos esténciles que saben que también enseño. Y vamos a sacarle porque estos son desprendibles con pegamento. Voy a mirar cuál de los dos me queda el tamaño. Lo vamos a centrar. Esto va a ir en todos los cuatro lados. Aquí tenemos el relieve. Vamos a colocar un poquito de pintura verde. Se me olvidó antes. Le coloqué cafecito. Me disculpan. Porque cuando se secan le da esa apariencia, ese arrugadito de los granitos. Esos granitos se le ven increíbles. Volteamos, voy a lograr decir las dos partes primero y luego otras dos. Dejamos secar. Bueno, mientras se secan las botellitas, voy a hacer unas trencitas con macramé. Uní tres macramés y vamos a hacer una trencita. Yo creo que todo el mundo sabe hacer trencitas. De esta forma vamos a hacer varias trencitas. Bueno, ya está seco nuestro trabajito. Y ahorita con macramé vamos a colocarle un cordoncito. Arriba y abajo, lo más sencillo del mundo. Voy a utilizar silicona fría o líquida porque mi silicona no se ha calentado.
Ahorita ya con barniz le colocamos un pegamento para que se selle mal el cafecito. Hasta aquí el cuellito. Después de eso vamos a colocar, y también aquí abajo. Ahora con la trenza, ¿se acuerdan de la trencita? Silicona. Y le vamos a hacer es una cargaderita bien linda. Quisiera la silicona calientica porque ella me ayuda de una más rápido. Bueno, aquí también vamos a colocarla y vamos a sellar. Muy bien, ya coloqué en las dos partes y mire qué preciosidad. Quedó súper lindo. Le dejé un cordoncito porque aquí le voy a hacer un circulito. Ahorita, de la parte donde viene la cargadera, voy a poner una trencita arriba. Arriba y abajo. De esta forma, aquí termino la trencita y la termino acá, con el mismo hilito. Vamos a hacer un circulito. De esta manera nos está quedando el trabajo. Ya les muestro qué sigue. Bueno, aquí ya terminamos y miren qué cosas más lindas. Vea, para colocar un jueguito de tres en una repisa. Ya mira si le colocan para colocar condimentos. Yo no sé, pero yo lo voy a dejar para decoración, aunque son para regalar. Muy bien. Ahorita con la misma espumita de los dos colores que todavía tengo. Hasta lindo ese relieve que le da. Vamos a trabajar sobre la misma macramé con toquecitos suaves. Bueno, a las dos les voy a colocar del color que tiene cada uno. Y así, aquí en el frasquito, por ahí le di unos cuantos toquecitos. Muy bien, ahorita ya vamos a darle el toquecito final. Por acá le dejé unas cuerditas. Son estos pedacitos que me quedan y se los pegué aquí en la esquinita para que se vea súper lindo. Mire que se ven muy bellas estas botellas. Ahorita sí, voy a colocarle pegamento para luego echarle barniz. Vamos a ver si lo necesita. Este es mi pegamento de cartapesta. Bueno, y así le vamos dando final. Bueno, llegamos al final de nuestro trabajo de hoy y mire qué hermosura. Mire qué preciosidad. Aquí le maquillé con un pincel en seco. Coloqué así suavecitos toquecitos para que se viera diferente. No quedara solamente un solo color planito. E igual con el envase. Ahorita vamos al brillo. Le podemos colocar el barniz que yo enseño caserito, pero voy a salir rapidito para que se me seque rapidito el trabajo. Voy a utilizar aerosol en spray. Bueno amigos, llegamos al final de este hermoso trabajo, trabajando con botellas, frascos de vidrio, y tienen un estilo precioso, estilo lecheritas, así que espero que les guste, si les haya gustado el trabajo de hoy, súper fácil, miren, utilizando el residuo de café, unos stencil, esmerilado caserito, miren qué trabajo tan bonito y tan fácil de hacer. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. También si me quieren seguir, entren a mis plataformas de Recicla y Cree con Mile. Compartan, comenten y denle el like, que también me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Dios les bendiga. Chao.